Buenos días, eh, bienvenidos, bienvenidas a esta jornada técnica de presentación del método para la evaluación y gestión de factores ecosociales en pequeñas empresas. Bueno, lo primero, agradecer, como decía, la, el buen, la buena aceptación, excelente aceptación eh, que ha tenido este el lanzamiento de, de este webinar. Y, y bueno, simplemente una presentación antes de la ponencia. Que va a presentar, que va a tener lugar eh, a manos de Jesús eh, Pérez Bilbao, a quien luego presentaré con un poco más de detalle. Eh, lo primero es un poco la, la justificación de, de por qué hemos eh, elaborado el producto base, que es el que sirve de, de referencia a, a esta presentación, que es este método para la evaluación y gestión de factores psicosociales en, en pequeñas empresas. Como muchos de ustedes ya, ya conocerán, lo cierto es que el Instituto eh, tiene metodologías elaboradas para la valoración de, de factores psicosociales. ¿Por qué añadir este, este nuevo elemento, esta nueva herramienta de, de evaluación? Bueno, la, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 eh, nos encarga o buscaba, entre otras, entre otras medidas, reforzar la capacidad de las pymes eh, en materia de prevención de riesgos laborales. Las pymes es probablemente el tejido más extendido en nuestro país de, de producción y sin embargo son un poco esos olvidados o, o quizás los que más dificultades perciben a la hora de, de la implantación de medidas eh, dirigidas a mejorar la prevención de, de riesgos laborales. Concretamente el objetivo 3 en su línea 5 de actuación. Eh, buscaba precisamente esto que ahora presentamos, que es elaborar metodologías que se adapten eh, a, a las pymes, a, a estas pequeñas y medianas empresas, en el tema de, de evaluación de los, de los factores psicosociales. Por ello, el Instituto tomó este, este encargo, tomó eh, esta, esta necesidad como referencia y... Eh, a través del grupo de trabajo del área temática de, de psicosociología eh, se pusieron a la, a, a, la, a la obra a la tarea de diseñar este, este método. En este grupo, de esta área temática, participan técnicos del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria, la Unidad Técnica de Psicosociología, eh, cuyo jefe es eh, Jesús Pérez Bilbao, como digo, el, el ponente de esta, de esta jornada, pero también han participado compañeras y compañeros del resto de, de unidades y departamentos de, del Instituto, Centro Nacional de Sevilla, el de Barcelona, de Madrid y, y Servicios centrales. Por lo tanto, es un trabajo, digamos, coral y fruto de un esfuerzo de, de, de equipo y, y de grupo. Y por ello, agradecer también la participación de, de, estas, de estas personas, de estos técnicos y técnicas del resto de, de unidades. Eh... A lo largo de, de, la, de la jornada, porque imagino que surgirán dudas, surgirán eh, consultas, pueden ustedes utilizar un icono a, arriba a la derecha, un globito de diálogo con una interrogación para presentar esas, esas preguntas que quieran ustedes eh, comentar. Y yo les pediría que fueran preguntas generales, no concretas, porque esas bueno, pues tienen más difícil encaje eh, en un tiempo tan, tan constreñido como es el que, en el que nos manejamos. Intentaremos dar respuesta al máximo de, de preguntas generales y las concretas. Y aquellas generales también que no hayan podido ser respondidas eh, durante la, la jornada, pues les le remito a la página web de, del Instituto, donde en, encontrarán el apartado consultas y les animo a que... Las presenten, las presenten allí para, para que reciban luego, posteriormente, la, la respuesta que, que emitemos. Tanto consultas, ya me permito, no solamente en este tema, sino en otro cualquiera de prevención que consideren, desde el punto de vista técnico, que consideren ustedes oportuno, oportuno plantear. También eh, al finalizar o. Finalizando la jornada, mejor dicho, eh, se les enviará un enlace en ese mismo cajón de, de preguntas donde podrán ustedes hacer rellenar un cuestionario de, de satisfacción en cuanto a, a, este, a este evento que, que ahora les, les presentamos. Simplemente comentar que, que realmente estamos muy contentos con, con la aceptación, como decía al principio. Eh, agradecer especialmente a aquellos que, que se han conectado desde el otro lado del charco, porque nos consta que hay inscripciones de, también de países hermanos de, de Sudamérica. Y, y por mi parte, nada más, agradecer el soporte técnico que la empresa Talio nos está dando en esta, en esta jornada y desear que sea pues, del máximo aprovechamiento para todos ustedes. Y yo, por mi parte, simplemente. Trasladar la, la ponencia a quien realmente es el que tiene la carga en el día de hoy de, de presentar este cuestionario, pero también no antes sin agradecer, uno, un agradecimiento que me dejaba en la cartera, a todos aquellos desde, que desde otras entidades, organismos y agencias han colaborado eh, puliendo y mejorando el, borrazo, el borrador inicial que desde, que desde aquí lanzamos. Una gracias de nuevo a todos ellos y sin más, Jesús, cuando quieras. Buenos días, John. Muchas gracias por, las, eh, por esta presentación. Creo que ha dejado bastante bien lo que pudiéramos decir, que es eh, algunos de los aspectos que movilizaron claramente el desarrollo de esta, de esta herramienta, esta necesidad de reforzar la capacidad en materia de prevención con carácter general y en cuestiones de tipo psicosocial de forma particular de las pequeñas empresas y esta, este reto de mejorar también la integración dando pues, partícipes eh, o implicando a los distintos. Eh, Partícipes. Bien, hoy es la presentación pública, la puesta de largo, por así decirlo, de esta herramienta, pero esta herramienta eh, lleva en la página web desde hace un año. La cuestión probablemente es que eh, bueno, vio la luz en un momento en que todo aquello que no fuera COVID, pues probablemente no tuviera mucha probabilidad de ser, eh, de ser notado. Bien, yo voy a, articular, eh, voy a articular el relato de lo que voy a contar mmm, tratando de pasar por tres cuestiones fundamentales o respondiendo a tres aspectos fundamentales. Bien, en primer lugar voy a empezar pues, por donde por antes no se va a empezar, que es por el final de las cosas. Y el final del título de esta herramienta, método para la evaluación y gestión de factores ecosociales en pequeñas empresas, el final es... Pequeñas empresas. Bueno, pues este es el final del título, pero es el origen de la cuestión, es el inicio de todo. Es decir, eh, lo que siempre hemos pretendido desde el origen es tratar de dar respuesta a ciertas cuestiones que no tiene bien resuelta la pequeña empresa, la microempresa, cuando se enfrenta a la gestión de los riesgos ecosociales eh, y. Tratar de explicar eh, cuáles son aquellos aspectos que condicionan a la pequeña empresa, eh, sus problemas, sus fortalezas también, porque las tiene, eh, es entender por qué la herramienta es como es y no es de otra manera. Al final, mm, la estructura, el tono, las propuestas eh, de recogida de información, los factores que se tocan, todo, todo ello... Eh, tiene siempre o ha tenido siempre eh, como fundamento el entendimiento de cuál es, qué es la pequeña empresa, la microempresa y cuáles son sus necesidades. Explicaremos, por tanto, en primer lugar el por qué. En segundo lugar, responderemos al qué, es decir, qué es lo que define a esta herramienta, eh, cuáles son aquellas características que le identifican eh, como tal y marcaremos cuál es el, el ámbito y las reglas de juego en las que se mueven. Y en último lugar, responderemos al principio del título, acabaremos por el principio, la idea del método, el método como idea de camino. Es decir, al final lo que, nosotros, lo que esta herramienta plantea es un camino, es un procedimiento eh, y propone también unas herramientas para que el tránsito por estas fases del camino pues sea lo más sencillo posible. Bien, vamos a entrar por tanto en la primera parte, es decir, en el por qué. ¿eh? Por, y para ello vamos a tratar de apuntar algunas cuestiones. Algunas de ellas las saben perfectamente y John las ha, las ha planteado ya. Es decir, ya desde hace 30, 40 años, pues esto de las cuestiones psicosociales es un tema cada vez más importante y esto ha supuesto que las instituciones, con carácter general, vayan planteando más información, que se difunde más, más eh, trabajo de campo, hace que conozcamos mejor las exposiciones, las relaciones entre condiciones de trabajo y salud, eh, tengamos más conocimiento. Esta propia pandemia que estamos viviendo todavía, pues creo que nos ha hecho notar la relevancia que en algunas actividades en concretas tienen pues, estos factores de, de riesgo psicosocial. Pero siendo todo esto así, yo quisiera también trasladarle una cierta perspectiva en un aspecto eh, un poco distinto. Es decir, cuando preguntamos a las empresas cómo llevan el tema de lo psicosocial, es decir, a qué se enfrentan. Pues nos encontramos con que, bueno, pues en función de que preguntemos a los trabajadores, preguntemos a las propias empresas, sean unos más optimistas que otros. La cuestión es que hay peros. Es decir, al final hay una parte eh, que entiende que las cosas no se están haciendo totalmente bien, que no se acaba de llegar, que falta información, que no se tienen todos los recursos eh, posibles. Bien, esto con carácter general. Ahora bien, si además añadimos una variable que en materia de prevención es esencial y en materia de prevención de riesgos ecosociales lo es aún más, que es el tamaño de la empresa y nos fijamos en lo que es la microempresa y la pequeña empresa, pues aquí también eh, la primera cuestión que encontramos absolutamente fundamental es dar el papel y la importancia que eh, estas empresas tienen. Eh, son tractor eh, de la economía, son fuente de cohesión social, eh, contribuyen absolutamente al empleo, al crecimiento económico copan prácticamente todas las empresas, prácticamente el 90% de las empresas son microempresas de uno a nueve trabajadores y prácticamente un poco más del 50% de asalariados lo hacen en empresas de menos de 50 trabajadores. Y desde este punto de vista es absolutamente esencial este papel de las microempresas. Bueno, pero las microempresas y pequeñas empresas, desde el punto de vista de la prevención de riesgos con carácter general, pues también plantean algún tipo de... Eh, bueno, de, de problemas. ¿no? Es decir, es conocido, y esto, bueno, pues todos los informes de referencia, de unas fuentes u otras, apuntan a, los mismos, a las mismas cuestiones. Las microempresas y las pequeñas empresas, cuando tratan de gestionar la prevención de riesgos y garantizar la salud de los trabajadores, encuentran algunas dificultades. No lo, no lo pueden hacer en las mismas condiciones exactamente que lo hace otra empresa de un tamaño superior. Y aquí hay factores diversos ¿no? los que contribuyen a. Eh, a todo esto, pero es verdad que todo el mundo sabe lo que es una, una pequeña empresa, una microempresa, hay factores que tienen que ver con cuestiones económicas, con cuestiones regulatorias, hay un, probablemente una menor eh, motivación o implicación a veces para hacer las cosas, porque en definitiva lo que se detecta, entre otras cuestiones importantes, es una, un déficit de recursos de recursos con carácter general, es decir, de recursos técnicos, de recursos eh, humanos competentes, de recursos de herramientas de evaluación, de acceso a, a las fuentes de información eh, relevantes. Bien, esta es, un, esta es una cuestión importante a la que de alguna manera en la elaboración del método hemos tratado modestamente de dar algún tipo de, eh, de salida. Es decir, si requieren información, se la daremos. Si requieren recursos, se lo daremos. Estos son puntos débiles que de alguna manera bueno, pues tendremos que ir dando algún tipo de salida. Pero claro, las empresas pequeñas, las microempresas, también tienen sus ventajas. Tienen algunas ventajas que no tienen las empresas grandes. Y aprovechar estas ventajas para poder, a partir de ahí, bueno, pues hacer una propuesta metodológica es un tema interesante. Como he dicho antes, conocemos las microempresas y sabemos que en algunos aspectos funcionan de manera distinta o bastante diferente a lo que es una, una gran empresa. Es decir, la cercanía, la inmediatez, la falta de burocratización, la eh, visión de un proceso productivo no de la que yo hago, sino de la del proceso productivo general de la empresa, la posibilidad de tomar decisiones y aplicar medidas de una forma, forma relativamente rápida. Esta agilidad, esta capacidad de participación y de inmediatez es una ventaja importante que podremos aprovechar y que tenemos en cuenta o que esta herramienta tiene en cuenta eh, en, todas sus, en, en, bueno, en todas las fases que la, que la configura. Así pues, lo que tenemos de alguna manera, por establecer un poco el panorama hasta ahora, tenemos eh, una pequeña empresa que es importante desde muchos puntos de vista. También es una pequeña empresa que tiene dificultades, que tiene problemas para encarar la prevención de riesgos en las mismas condiciones probablemente que otras, pero que también tiene unas ventajas y unas posibilidades en las cuales apoyarse para eh, bueno, hacer una propuesta interesante y ventajosa para ella. Y además, en el caso de la legislación española, tenemos la posibilidad de que el empresario pueda asumir personalmente la actividad preventiva tal y como contempla el artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Cuando se dan una serie de circunstancias eh, que la ley marca claramente y el Reglamento de los servicios de prevención. Pero, bueno, es decir, es un sector importante que tiene problemas a los que dar solución, ventajas en las que apoyarnos y, además, tenemos esta, esta posibilidad de asunción personal por parte del de empresario. Esto con carácter general. Desde el punto de vista de los riesgos psicosociales y de las pequeñas empresas, quisiera anotar dos cuestiones que yo creo que son relevantes a tener en cuenta. La primera de ellas es que, eh, bueno, pues no existen muchas herramientas eh, que estén específicamente pensadas eh, para ellas. Es decir, una microempresa es lo que es y, y al final eh, la herramienta que se le tiene que ser algo relativamente sencillo, práctico, que parta de los problemas concretos que tengo y que tiene que dar solución. Cuando uno repasa las herramientas que hay, bueno, pues una buena parte de ellas no están pensando en y luego quisiera transmitir otra trasladar aquí también una reflexión eh, que hace eh, un consorcio para la, un consorcio europeo para la excelencia eh, de la gestión de los riesgos psicosociales que trata de establecer un marco general que se llama Prima F, que bueno, pues está liderado por una institución que forma parte de una universidad, está también OIT, está OMS en ellas, y que hace yo creo que una reflexión interesante a tener en cuenta, y es que se pregunta hasta qué punto las herramientas que con carácter general manejamos y conocemos y que están pensadas en términos de poblaciones laborales grandes, en términos de cuestionarios estandarizados, en términos de unos sistemas de recogida de información muy concretos, en términos de aplicación de unas metodologías estadísticas, etc., ¿hasta qué punto estas herramientas son realmente útiles pues, para una empresa de cuatro, de cinco, de siete trabajadores? Y la respuesta que da este consorcio es que probablemente hay que pensar o que es conveniente pensar en otro tipo de herramientas que aprovechen. Estas cuestiones que hemos comentado de la, eh, de la pequeña empresa, que es su inmediatez, eh, su estructura pequeña, etcétera. Bien, además prima F, este consorcio para, la, para establecer el marco europeo de gestión de riesgos sociales, establece algunas características claves en la gestión del riesgo social que tendremos luego en cuenta en la, en la elaboración de la, de la metodología. En primer lugar, deben estar basadas en el ciclo general de riesgos, es decir, el ciclo que todos conocemos y en el sistema de resolución de problemas. En segundo lugar, tiene que ser algo totalmente eh, hecho a medida, contextualizado, concreto, atado al proceso productivo con soluciones específicas y concretas para cada empresa. Empresa. Y dos cuestiones importantes: el enfoque participativo. Esto es una cosa que el tema de prevención de riesgos psicosociales siempre lo, lo apuntamos, pero es absolutamente esencial. El enfoque participativo no solamente incrementa la motivación, sino que además o la comprensión de los fenómenos, sino que además eh, incrementa eh, una evaluación de calidad y una uh, toma de decisiones en cuanto a medidas de intervención también de calidad. Y en último lugar. Las medidas deben estar centradas en los factores de riesgo, es decir, en las condiciones de trabajo. Aspecto absolutamente esencial. Bueno, pues con todos estos mimbres que hemos comentado de lo que es la pequeña empresa, sus problemas en materia de prevención, en materia de prevención de riesgos ecosociales y las orientaciones de prima F a la hora de abordar la gestión del riesgo ecosocial, el instituto se plantea una metodología que considere estos siete aspectos que los tienen ahí resaltados en amarillo. Tiene que ser una metodología dirigida a la pequeña empresa teniendo en cuenta eh, la, mmm, lo que contempla el artículo 30 de la Ley de Protección de los Laborales, tiene que ser una metodología simple que permita la comprensión de lo que estamos hablando y el aprendizaje, que eh, esté fundamentado en un proceso participativo, que tenga una orientación hacia la toma de medidas con, muy contextualizadas y muy concretas. Por supuesto, no puede ser de otra manera, estamos en un marco europeo, pues aprovechando un poco lo que nos dice en el marco de gestión europeo. Y, desde el punto de vista del instituto, teniendo en cuenta que hay otras metodologías, como ya ha avanzado yo, pues aprovechar y dar continuidad al aprendizaje y al desarrollo de las metodologías que tenemos. Fruto de todo ello y del grupo de trabajo que ha comentado. John, antes, a quien bueno, reitero mi agradecimiento, no solamente fueron técnicos de la, de, del área de psicosociología del instituto, sino también técnicos del instituto de las áreas de gestión, porque aquí hay una experiencia importante con el tema de prevención 10, que es el tema de gestión para pequeñas empresas, y también colaboraron, y tengo que agradecerles, reiterarles el agradecimiento, expertos externos que en distintas fases del proyecto de elaboración han ido aportando, colaborando, sugiriendo, etcétera. Bien, esta es la herramienta que ustedes pueden ya descargar desde la, de la página web. Está en formato papel, ahí tienen la carátula, en la página de 3W del instituto, en la parte de arriba la pestaña de documentación, a partir de ahí material técnico y a partir de ahí riesgos psicosociales Desde ahí tienen ustedes disponible esa herramienta. Esta. Bien, todo esto es lo que teníamos claramente en la cabeza a la hora de desarrollar esta metodología. A partir de lo que voy a contar ahora... Todo está en esta herramienta. Es decir, cuando abran esta, este documento, pues todo lo que voy a contar lo van a encontrar aquí. Yo no lo voy a contar todo, por supuesto, pero sí voy a tratar de trasladarles las ideas, lo que me parece más esencial para que cualquier persona que se acerque a ello, pues ya tenga un marco conceptual y una estructura de qué, de qué es lo que se va a encontrar. Bien, la siguiente pregunta que habíamos planteado al principio que íbamos a contestar es el qué, es decir, qué aspectos definen esta herramienta. Bueno, primera cuestión, ¿a quién me ha dirigido? Bueno, ya lo he dicho y así es. Está dirigido, y esta es la vocación de esta herramienta, las pequeñas empresas de hasta 25 trabajadores y especialmente el empresario que asume personalmente la prevención. Este es, este es el objeto fundamental de esta, de esta herramienta. Y además es una herramienta que tiene carácter universal de aplicación, es decir, es aplicable a cualquier sector de actividad. Eh, ¿La puede aplicar un restaurante? ¿La podría aplicar eh, un pequeño comercio? ¿La podría aplicar eh, una gestoría administrativa con siete trabajadores? Si la aplicación es, eh, es universal. Segunda cuestión, ¿qué características tiene de manera concreta? Bueno, de alguna manera yo creo que hemos conseguido trasladar aquellas que pretendíamos. En primer lugar, es una herramienta que está en consonancia con los modelos de gestión europeo, ¿de acuerdo? Con los que marca el consorcio Prima F, a nivel del de modelo de gestión de riesgo, los factores que contempla, etc. En segundo lugar, y aquí me voy a poner pesado, eh, el enfoque participativo, es decir, es un asunto absolutamente fundamental de esta herramienta. Es decir, cobra sentido esta herramienta en la medida en la que... Mmm, ponemos en marcha un sistema de participación eh, bueno, pues que genere una calidad en, la, en los distintos procesos que se, que se plantean. Tercer lugar es que es una metodología metodológicamente simple. Si han huido o se si ha huido, se si ha evitado, pues bueno, otro tipo de metodologías que ya conocemos, que, son, que requieren de unos conocimientos, una preparación y unos recursos, pues que la pequeña empresa no tiene, ¿de acuerdo?, y en último lugar, también relevante comentar, porque a diferencia de otras metodologías que podamos conocer, aquí no es el trabajador quien cumplimenta la metodología, sino que es el evaluador, sea este el que sea, quien va a ir cumplimentando lo que se le va a ir pidiendo. Lo va a ir haciendo ayudado por el propio método, que va a proponer una serie de cuestiones y ayudado por una serie de recursos que se van a proponer. Pero es el evaluador quien va a complementar estas cuestiones. Siguiente cuestión, vamos a verlo de otra manera. ¿Para qué sirve esta metodología? Pues fundamentalmente sirve para lo primero eh, que aparece. Es decir, está pensada para evaluar y planificar la acción preventiva en materia de riesgos ecosociales eh, en la pequeña empresa. Yo creo que ya lo hemos dicho y este es el objeto de la, de la metodología y prácticamente neutro. Hombre, subsidiariamente sirve para otras cosas, ¿de acuerdo? Una preocupación que hemos tenido es que esta metodología permita aprender y generar conocimiento y comprender mmm, eh, la cuestión de, del riesgo psicosocial y la exposición a factores de riesgo psicosocial. Para ello se proponen unas herramientas. Y también, por supuesto, va a procurar o va a, de manera subsidiaria, va a procurar un sistema de resolución de problemas. ¿eh? Algunos los planteará el método y otros... Mmm, en el propio devenir de las evaluaciones, pues irán planteando situaciones nuevas, problemáticas nuevas, y este enfoque que se propone pues servirá para, para resolver estas cuestiones. Bien, veamos el reverso, ¿para qué sirve y para qué no sirve? Digo que con esto ya centramos un poco las expectativas de lo que tenemos. Es una herramienta que solo está centrada en condiciones de trabajo. Esto tiene que quedar clarísimo. De ninguna manera evalúa cuestiones vinculadas a la salud. Es decir, eh, no indaga sobre impacto psicológico, no indaga sobre afectación fisiológica. Eh, estas cuestiones pertenecen a otro ámbito que no es el de esta herramienta. Exclusivamente se centra en condiciones de trabajo. acuerdo? Y en segundo lugar, ya ahora que hay herramientas de otro tipo, pues tampoco es una herramienta que esté pensada ni está pensada ni lo contempla de ninguna manera la resolución de conflictos interpersonales, grupales. No propone protocolos de acoso, este tipo de cuestiones no plantea. Exclusivamente condiciones de trabajo y nada más que esto. Bien, pues vamos a pasar a la, a la última parte, a la última pregunta por responder, que es el cómo llevar a cabo todo esto y con qué. Bien, quizá una manera de entender el cómo y el con qué es eh, preguntarse qué va a encontrar el usuario en el documento. Es decir, si ustedes abren el documento y van al índice, que es un buen, un buen lugar para ver qué es lo que se va a tratar, dar una idea general de lo que va a encontrar una persona ahí, pues yo diría que se van a encontrar, bueno, van a encontrar muchos epígrafes. 10 ¿eh? no sé, epí, epígrafes, pero básicamente yo creo que se pueden agrupar en tres grandes grupos. El primero de ellos. Estaría conformado por los cuatro primeros epígrafes. Y respondería a la pregunta por qué. Pero no al por qué que hemos preguntado antes del por qué se ha hecho esta metodología, sino al por qué que le interesa al usuario. Al usuario del método hay que explicarle por qué es importante valorar los riesgos sociales, por qué tiene que hacerlo. Eh, ¿Por qué es relevante la relación que mantiene la exposición a ciertos factores de riesgo con la salud? Es decir, ¿por qué es importante tener un cierto sistema o un protocolo para hacerlo, que es el que va a encontrar a continuación? ¿Por qué se ha diseñado la herramienta de una cierta manera o lo que va a encontrar? Es decir, es el por qué al usuario. Yo aquí no voy a entrar, lo tienen ahí en el, en el método, todo esto lo pueden leer eh, y lo tienen en detalle. La segunda cuestión eh, que van a encontrar en esta, de esta manera es lo que podríamos llamar el epígrafe 5. El epígrafe 5 es un epígrafe amplio del documento y tiene que ver con el cómo. ¿Cómo llevar a cabo esto? Es decir, ¿cuál es el proceso? Eh, ¿Cuál es el camino? A esto les vamos a dedicar un ratillo en breve. Y en último lugar, la última pregunta es ¿con qué? Es decir, ¿cuáles son las herramientas que propone el método para eh, hacer ese camino o ese proceso? Y aquí eh, la cosa queda centrada en lo que hemos denominado las fichas, es decir, los factores que contempla la, el método de valor, que serían los epígrafes seis y siguientes. Bien, de la primera parte no voy a comentar nada, lo voy a hacer de la parte del proceso y de la parte de las fichas, es decir, el cómo, qué camino vamos a seguir y con qué. Bien, empezamos, por tanto, por la parte de, de la parte del proceso. Bien. Aquí la idea que quiero transmitir es que el proceso de gestión que proponemos es el que ustedes ya conocen. No somos innovadores porque no tenemos que serlo. Es decir, es el proceso de gestión que se aplica al resto de los riesgos. Identificación, evolución, medidas preventivas, control, etc. Este es el modelo que proponemos. Y todas las fases y todo lo que vamos a proponer tiene que ver y va a encardinar directamente con cada uno de estos eh, elementos que configuran este proceso. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué deberá de tener el usuario al final de todo este proceso? Pues deberá tener lo siguiente. ¿Habrá podido dar respuesta, si se han hecho las cosas de forma adecuada? ¿Habrá podido dar respuesta a lo siguiente? Primero, ¿quiénes están expuestos? En segundo lugar, a qué factores de riesgo psicosocial están expuestos. En tercer lugar, y una de las cuestiones más importantes de todas, ¿por qué están expuestos? Es muy importante saber el por qué, más allá del qué, que también es importante, pero por qué. En cuarto lugar, cuáles son las posibles consecuencias o con qué posibles consecuencias pueden ocurrir. Y en último lugar, cuáles son las medidas que se pueden optar. Toda esta información quedará recogida en, bueno, en, en el, al final de, de todo el proceso para cada una de las, de las unidades de análisis. Bien, quiero comentar aquí simplemente que cuando se habla de con qué posibles consecuencias, eh, puedo encontrar. He dicho antes que no es un método eh, de diagnóstico de, de ningún tipo de consecuencias. Y ello no se pregunta. Nosotros lo que sí que vamos a referenciar es cuáles son aquellas posibles consecuencias, las consecuencias más eh, normales, razonables y habituales que se vinculan con la exposición a ciertos factores. Y esto se explica perfectamente en el, eh, en el método. Bien. Bueno, para dar respuesta a todo esto, este camino se estructura en una serie de fases. Cada una de estas fases pues, tiene su apartado en el método, ¿de acuerdo? Son 10 fases, eh, las dos primeras son dos fases preparatorias. Y las otras ocho son propiamente lo que tiene que ver con el proceso de gestión. Como no puede ser de otra manera, la primera fase preparatoria tiene que ver con el tema de la participación. Hemos dicho que la participación es uno de los aspectos que debe impregnar todo el proceso. Bueno, pues la primera cuestión es fomentar, dar a conocer lo que se va a hacer, establecer un mecanismo o algún sistema de participación, que en una empresa muy pequeña o pequeña no tiene por qué ser especialmente formal ni complicado, ¿de acuerdo? Pero sí hacer participar. Segunda cuestión, definir los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo que van a ser, un, que van a ser objeto de, eh, de la evaluación. En principio serán los puestos de trabajo. Ya sabemos que en psicología a veces se utilizan unidades de análisis un poco más amplia cuando se dan cierto tipo de, eh, bueno, de, de situaciones. Esto se explica también perfectamente en el método. Y a partir de aquí entramos propiamente en lo que, es la, en lo que son las fases de, del proceso de evaluación y de, y de planificación. Identificar los factores de riesgo, preparar la herramienta de evaluación, proceder a la evaluación, decidir las medidas preventivas, planificar cómo ejecutarlas, controlar la eficacia, etc. Bien, para recoger... Eh, la información que se va generando, cada una de estas fases va generando, vamos a proponer o vamos a. Eh... A ofertar pues un documento que recoja todo esto, en el cual se vaya resumiendo la, la, la información que se genera. Va a haber una plantilla para la evaluación que recogerá lo que tenga que ver con la identificación y evaluación, va a haber una plantilla de planificación que recogerá todo aquello que tenga que ver con las medidas de intervención que se han decidido y su planificación en el tiempo. Y se va a proponer también una ficha resumen que eh, bueno, va a permitir a modo de cuadro de mando tener una visión conjunta para cada una de las unidades de análisis. Bueno, yo no voy a entrar en cada una de estas fases porque, bueno, el método las detalla de manera específica. Comentar simplemente lo siguiente. A todas estas fases se le dedica eh, un capítulo, a todas y cada una de las fases. Y la idea. Eh, para cada una de estas fases es la siguiente. No sé si es conveniente decirlo de esta manera, pero lo diré. Prácticamente tratamos de acompañar casi de la mano al usuario en este proceso. ¿De acuerdo? Tratamos de eh, decirle, bueno, en cada fase qué tiene que hacer, eh, cómo lo tiene que hacer. Eh, Le vamos a proponer estas herramientas documentales para, recoja lo, para que recoja lo que tiene que hacer. Le vamos a explicar también el porqué. Esto es una cosa que el método, en forma permanente, tiene muy en cuenta, explicar el porqué de las cosas, entender las cosas. Le vamos a, a, a decir también, bueno, pues con qué pegas o con qué dificultades con qué complicaciones se puede encontrar o qué decisiones a veces va a poder tomar. En algunas eran más o menos, pero el método explica también, no va a esconder en ningún momento el método, las limitaciones o los problemas en los que se pueda encontrar. De tal forma que al finalizar cada fase, el método le va a decir: en este momento usted deberá detener una serie de cuestiones. Es el momento en que uno sabe que ha cumplimentado esa fase, que tiene de alguna manera lo que el método espera de ella y que puede pasar a la, a la siguiente fase. Bien, no voy a entrar, como he dicho, en todas, pero sí quiero comentar tres cuestiones que me parecen un poco más relevantes. La primera de ellas, y que ya no es que eh, diga que voy a ser pesado, sino que asumo directamente que lo soy. Bien el enfoque participativo, ¿de acuerdo? Tanto en la fase de evaluación, en la fase, porque, de hecho, todo está pensado para que el enfoque participativo sea, eh, sea posible y las herramientas que se proponen están dirigidas a facilitarlo. Bien, en segundo lugar, eh, desde el punto de vista de los factores evaluados, encontrarán que hay una serie de factores que llamamos comunes y otros que llamamos específicos. Bien, esto parte del siguiente presupuesto. Eh, hay factores psicosociales, eh, los factores psicosociales son condiciones de trabajo y hay algunos de ellos que bueno, eh, son comunes a cualquier puesto de trabajo. Es decir, no hay ningún puesto de trabajo que se, eh, que se ejecute sin ninguna carga de trabajo, eso no existe, o fuera del tiempo. Todos los puestos de trabajo están expuestos a ellos. Pero hay algunos factores, eh, algunas condiciones de trabajo que son específicos. No en todos los puestos de trabajo hay que lidiar con demandas emocionales eh, o se trabaja con productos que sean susceptibles de ser robados y por tanto ser sujetos de actos de violencia, etc. Por lo tanto, hay unos factores que proponemos como comunes y otros que proponemos como específicos para aquellos puestos que los tengan. Y en último lugar, quisiera comentar algo sobre el tema de la evaluación. La evaluación en esta herramienta se produce de la siguiente manera. Cada uno de los factores psicosociales. Para cada uno de ellos se proponen una serie de enunciados que recogen la situación o el estado de situación de una condición de trabajo que, lógicamente, define y tiene que ver y es relevante en esa condición de trabajo. Bien, el evaluador tendrá que decidir si procede o no esa, esa, ese enunciado que se hace y tendrá que decidir si esa condición eh, se eh, plantea en la situación de trabajo en la que se analiza, tal y como eh, plantea el enunciado o no. Si se plantea, como lo comenta el enunciado, pues la situación es correcta. Y si no lo plantea, entonces es cuando hay una pequeña disfunción, o una pequeña o una grande disfunción. Y es cuando hay que empezar a preguntarse por qué. ¿De acuerdo? Y eh, llegar a establecer las causas, porque si no hay causas es difícil luego llegar a medidas de intervención concretas. Y a su vez, estas. Eh, estos enunciados tienen un sistema de color de tipo semáforo que todo el mundo conocemos, que es el que incorpora elemento evaluativo y que establece la relevancia preventiva fundamental para tomar luego decisiones. Bien, esto desde el punto de vista del proceso. Y desde el punto de vista del con qué, pues fundamentalmente con las fichas. ¿De acuerdo, Hay 10 fichas, cada ficha es un factor. ¿Cuáles son estos factores? Ya hemos comentado que hay algunos comunes, los tienen ahí: contenido de la tarea, carga de trabajo, tiempo de trabajo, autonomía, definición de error, relaciones interpersonales, y hay. Cuatro que son específicos: trabajo turno y nocturno, lo que tiene que ver con el tema de la violencia externa, demandas emocionales y ritmo de trabajo. La herramienta, el método también proporciona un pequeño cuestionario para cada uno de estos factores específicos, un cuestionario de identificación que va a permitir eh, a la evaluación decidir si eh, bueno, este factor debe de pasar a evaluación o no porque ha sido identificado. De tal manera que cada unidad de análisis será evaluada a partir de un mínimo de seis factores los comunes y un máximo de diez en función de los que haya. Bien, ¿qué contiene cada una de estas, de estas fichas? ¿Cuál es el contenido de las fichas? Bien, pues todas contienen exactamente lo mismo. A todas se les ha dotado de la misma estructura. Esta es una estructura que está pensada, bueno, pues para, eh, para facilitar claramente eh, eh, la gestión para facilitar también eh, la comprensión de lo que se está tratando y para eh, optimizar de alguna manera eh, bueno pues una planificación integral. En primer lugar esta ficha empieza con un objetivo preventivo. Es decir, el objetivo preventivo es aquella situación ideal que elimina o minimiza el riesgo. Son tres líneas, cuatro líneas para cada uno. De alguna manera es lo que tiene de guía. Toda la actuación luego desde el punto de vista de la, de la intervención. Todo lo que se haga estará orientado a llegar a conseguir el objetivo preventivo. En segundo lugar, se explica qué es y en qué consiste cada factor. Porque, claro, es decir, estamos hablando de una pequeña empresa, decimos que le falta conocimiento, vamos a hacer un sistema participativo que tendremos que explicar. Bueno, pues le vamos a dar todas estas herramientas eh, a los usuarios. A veces, pues, tenemos relativamente claro lo que son las cosas, pero otras veces es más difícil. La gente pregunta qué es eso de definición de error, qué es demanda emocional. Bueno, pues explicamos. Explicamos qué es de una manera sencilla, explicamos cómo se puede presentar, qué formas puede adoptar, etc. Explicamos también una cosa muy importante, es decir. Eh, por qué esto es importante y cuál es su vínculo con la salud. A veces los vínculos de la exposición a ciertos factores de riesgo y la salud son evidentes, son claros, son inmediatos, pero en otras ocasiones, pues no son tan inmediatos, son indirectos, son diferidos en el tiempo, y es conveniente explicar todo esto. Entender esto eh, significa probablemente hacer las cosas mejor y tomárselas más en serio. En siguiente lugar, vamos a proponer para cada uno de estos factores una plantilla para la evaluación. Es decir, aquí en esta plantilla va a recoger qué unidad de análisis, cuáles son las consecuencias que, que se pueden derivar de las posiciones de estos riesgos, se va a recoger cuáles son estos enunciados, si se cumplen o no, por qué no se cumplen, etc. Vamos a proponer una cosa muy interesante, que es qué considerar en análisis para la evaluación. Cuando se hace la evaluación, la pregunta es, bueno, a mí me preguntan por tres, cuatro enunciados, condiciones de trabajo, pero ¿qué debo de tener yo en la cabeza a la hora de tomar decisiones sobre esto? ¿Cuáles son las cuestiones que flotan por ahí, que explican eh, y que ayuden a entender y a definir un problema? Bueno, pues es lo que nosotros, lo, lo que nosotros proponemos como cuestiones a considerar en el análisis. Estos aspectos van a ayudar a entender mejor la problemática que se plantea, van a ayudar a definir mejor el problema y van a ayudar sobre todo a definir de forma muy concreta por qué en esa situación se plantea eh, lo, que se está, lo que se está planteando, de tal manera que va a facilitar en gran medida la toma de medidas de intervención concretas y contextualizadas a la, a la situación particular. Se va, cada una de estas fichas va a contener también lo que es una plantilla de planificación y seguimiento, es decir, a partir de aquí se van a ir recogiendo las medidas de intervención o las medidas de actuación en que se planteen con lo que es una, una plantilla de planificación, es decir, quién va a ser responsable, qué recursos se van a asignar, en qué equipo se van a hacer, un seguimiento de control de eficacia, etc. Todo esto se explica también en el, en el método. Y en último lugar también hacemos una propuesta de medidas preventivas, es decir, no dejamos ese asistido al usuario y le decimos bueno, pues en este tipo de factor las medidas preventivas genéricas son estas, son genéricas, no pueden ser de otra manera, porque el aterrizaje concreto a la situación particular de cada eh, de cada empresa, pues lo tendrá que hacer en el restaurante serán las que sean y en la gestoría creo que he comentado antes pues serán las que tengan que ser. Bien, además de esto se proponen otros materiales, son materiales de alguna manera, bueno, pues que pueden facilitar la recogida de información, el manejo de la información, son auxiliares, pero están ahí, un cuestionario completo. Se proporciona también una ficha de resumen por puesto unidad, es decir, eh, el volcado a esta ficha de todas las cuestiones que se deben de, o todas las medidas de intervención que se van a tener en cuenta en función de su prioridad. Eh, de su relevancia preventiva en función de colores y en función de si están hechas, están ejecutadas, están pendientes, pues nos da una idea eh, bueno, de cuál es la situación en ese, en ese aspecto. Se proporciona también una plantilla genérica para la planificación con carácter general, de uso bueno, universal, eh, etcétera Bien, en resumen, en resumen, yo creo que es una herramienta que oferta eh, la posibilidad de cubrir pues, estas necesidades o estos puntos débiles que hemos comentado de las pequeñas empresas. Eh, utilizando como, como punto de partida, eh, pues los puntos fuertes que hemos dicho que tienen, las fortalezas que tienen, eh, es una herramienta guiada, es una herramienta detallada, es una herramienta sencilla, es una herramienta, podemos decir, pedagógica, que creemos que puede contribuir claramente a la, a la mejora de la gestión de los riesgos sociales a la vez que generar pues, aprendizaje y participación. Bien, por mi parte reiterarles simplemente que tienen a su disposición esta herramienta en la, en la página web y agradecerles la atención que me han prestado y bueno, pues pasar de nuevo la palabra eh, pues a, a John Zubizarreta. Muchas gracias a todos. Eh, muchas gracias Jesús, gracias por la presentación concisa, resumida, eh, clara y ciñéndote a los tiempos tan ajustados que, que nos hemos marcado. Eh, ciertamente, creemos que estos tiempos ajustados han sido un aspecto positivo de la aceptación de esta jornada, porque ser breve en el tiempo, pues ya sabes lo que dice el dicho popular, lo breve, sí si bueno, pero también nos deja un poco ahora pues, limitados también la, la capacidad de respuesta a las muchas preguntas que, que nos han ido llegando. Por lo tanto, eh, voy a dar entrada a dos, tres preguntas. No creo que nos dé tiempo de, de irnos más allá, sabiendo que muchas se quedan en el tintero y animándoles, como, como decía al principio, a utilizar la página del Instituto en preguntas frecuentes y si no encuentran ahí la respuesta, pues plantear la, la consulta en el, en el formulario que tenemos en la, en la página web. Eh, hay algunas preguntas que han entrado que han sido contestadas a lo largo de la presentación porque anticipaban puntos que luego eh, se han ido aclarando, que Jesús ha ido matizando y, y clarificando. Hay otras que son aspectos muy concretos, algunas de tipo jurídico que tampoco es eh, nuestra tarea aclararlas, eh, pero sí que hay, bueno, como decía, voy a hablar de algunas principalmente porque nos preguntan cosas que nos afectan como, como propio instituto, es decir, nosotros tenemos otras metodologías. ¿Cómo encaja, cómo encaja esta nueva en, en, lo que, en lo que estamos planteando? Y entonces, eh, bueno, pues eh, la pregunta que lanza María Isabel Taboada pues es, es la, la, la siguiente, se formula de esta, de esta manera. Para la evaluación de los riesgos psicosociales, el instituto tiene también otros métodos. ¿Cuál es el encaje? del método que hoy se ha presentado respecto al, al resto de herramientas ya anteriormente disponibles. Jesús. Eh, bien, bueno. Vamos a ver. Eh, en efecto, el Instituto tiene, tiene herramientas diversas que abordan el tema de los riesgos ecosociales y tiene herramientas que eh, abordan eh, bueno, el tema de la, de la evaluación de los riesgos en las pequeñas empresas. Cuando se hizo esta herramienta, pues se pretendió de alguna manera, eh, bueno, pues hacer algo nuevo, claramente, algo que cubriera un hueco que, que de alguna manera no, no había. Eh, yo recomiendo de alguna manera pues, eh, hacer un estudio, un análisis ¿no? de, las, eh, de las características que tiene cada herramienta. Eh, una primera que se me ocurre respecto al tema de los huecos, pues es la siguiente. Una es el, el momento temporal, es decir, hay herramientas que ya tienen años y otras que son más recientes, como esta. Es decir, normalmente las herramientas más recientes pues van incluyendo algunos factores que se contemplan o nuevos o simplemente de forma más exhaustiva en función un poco de lo, de lo, que, bueno, pues de lo que es actualidad en materia de prevención de riesgos ecosociales. Este es un criterio. Y esta, esta, esta metodología que hemos presentado hoy pues bueno, es, recoge prácticamente lo último hasta hace relativamente poco. Por otra parte, hay herramientas que son específicas y otras que no lo son. Quiero decir que hay herramientas, eh, hay una herramienta de instituto, eh, de estudio, bueno, de, 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 para, para de aspectos ergonómicos y psicosociales en pequeñas empresas, bueno, pues que a, aborda aspectos ergonómicos y psicosociales y fundamentalmente lo, desde el punto de vista ergonómico. Esta, sin embargo, es específica. De una manera extensa eh, eh, aborda estas cuestiones. Está la herramienta psico, que es otra herramienta eh, bueno, que es específica también, como la que presentamos ahora, pero la que nosotros hemos presentado ahora está dirigida específicamente a la pequeña empresa con esta vocación casi pedagógica de acompañar, etcétera. Quiere decir que mmm, Prevención 10, por ejemplo, que está orientada a la pequeña empresa también, pues a, toca temas de, eh, de riesgo psicosocial, pero lo toca dentro de un marco más general de lo que es la prevención general, no de forma tan específica y de forma tan concreta. Quiere decir que esta es una herramienta específica de riesgos sociales específica para pequeña empresa eh, con este enfoque pedagógico y eh, absolutamente actual en los términos que, que plantea. Y en esa medida pues, se diferencia de algunas, como he comentado, de las otras herramientas. Gracias, Jesús. Eh, te he lanzado eh, otra pregunta que han planteado y ahora aquí creo que piden que, que nos mojemos porque la cuestión que se plantea... Eh, es qué método es mejor, si el FSICO o el de pequeñas empresas. Ahí te lo dejo. <laughs> bueno, pues... Eh, pues eh. Vamos a ver, no me voy a mojar porque creo que no es una cuestión de mojarse en este tema. Es decir, como he dicho hasta ahora, es probablemente la pregunta no es qué es mejor, yo creo que la podríamos reformularlo en términos de, de que es más adecuado. ¿no? Entonces, eh, cada herramienta tiene, tiene sus características. Es decir, la pregunta es, por ejemplo, ¿el método de es un método eh, razonablemente aplicable en una empresa de tres trabajadores? o de cuatro, que es una microempresa, pues la respuesta yo diría que es que no. Eh, por tanto, es una cuestión de adecuación, ¿no? de qué es más adecuado en, en cada situación. La atención eh, y el estudio concreto de las especificaciones que cada método hace, eh, que tiene su parte inicial de cada método, es la que nos tiene que llevar, junto con el criterio, cuando es el técnico de prevención, que se le supone capacidad de conocimiento y discernimiento para tomar estas decisiones, la que puede decir en cada momento cuál es la decisión. Desde luego, un pequeño empresario que decide asumir esto, no se pregunta estas cosas. Es decir, tiene una herramienta para él. Es decir, una herramienta, bien el método de prevención 10, o bien lo tiene la herramienta concreta si quiere eh, ahondar en la cuestión psicosocial sin preguntarse más cuestiones. Gracias eh, por esta respuesta. Ya, pues eh, vamos a. Te voy a trasladar la, la última. Eh, ya nos estamos fuera, fuera de tiempo, de hecho, pues, pero vamos a responder esta última porque sí que eh, hace hincapié en aspectos que bueno, pues suelen ser problemáticos en estos tipos de, de metodologías, como son la, la, la cara estadística, la parte de estadística. Entonces, en concreto, Miguel Ángel Navarro nos pregunta qué datos o parámetros estadísticos ofrecen Metro? Eh, bueno, vamos a decir. Mmm estamos acostumbrados a que eh, ciertas metodologías nos propongan pues ciertos eh, estadísticos resumen eh, de cómo se comportan las respuestas de bueno, pues cuando se pasan estas metodologías de evaluación. Nos ofertan estadísticos que resumen la información, medias aritméticas de dispersión, de baremación, fiabilidad, etc. Pero hay que tener en cuenta que son herramientas, todas ellas, herramientas cuantitativas. Es decir, la herramienta que nosotros proponemos aquí no es una herramienta cuantitativa. No hay un solo número en toda la, en, en, en toda la herramienta. Es una herramienta que decide si se si aplica o no ciertos enunciados. No es una herramienta que que eh, coteje, aúne las respuestas de múltiples individuos para calcular un promedio de ningún tipo, ni que eh, obtenga una puntuación media... Eh, Detrás de la cual hay una cierta estructura conceptual. Es una herramienta que ha asegurado su, eh, su validez de contenido, pero que bueno, pues tienes estadísticas aquí pocas, puesto que no hay. Vuelvo a repetir, no es una metodología cuantitativa, y estos requisitos que se comentan o que he comentado, que supongo que serán a los, a los que se refieren, pues eh, son los que se esperan y los que se piden a las metodologías cuantitativas. Muy bien, Jesús. Eh, gracias por las respuestas. Eh, pedir, pedir disculpas a las 70 o setenta y tantas preguntas que veo que no, que no hemos podido trasladar como digo algunas ya han sido contestadas en las demás algunas tienen reflejo en lo que ha ido respondiendo a, a las que sí hemos pasado a, a jesús y el resto pues, pues como se animaba antes trasladarlo a la, a la página de consultas de, del instituto agradecer la participación de, de todos ustedes estoy seguro que habrá sido una jornada ciertamente eh, eh, aprovechable, ciertamente eficaz y animarles a que sigan atentos al resto de jornadas que, que estamos programando tanto en el centro de, de Vizcaya como en el resto de dependencias de, del Instituto. Y sin nada más, pues desearles un buen resto de día y muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Un saludo.